Soy otro nuevo viejo, le digo. Buenos días. Yo quería preguntarle, hablaba antes de la ministra de Transportes, yo quería preguntarle qué le parece que por fin el AVE llegue a Vigo y viene la ministra de Transportes en él el próximo día, el próximo lunes, el día 21. Bueno, el AVE. Que se inició en Vigo. Sí. En 1988, hace ya más de 30 años. Para Vigo aún queda. Y lo quiero decir. El AVE llega a Orense y llega a Vigo dando una vuelta innecesaria. Y por tanto, para el AVE de Vigo todavía falta un tramo, Vigo-Ourense por Cerdedo. Y en tanto ese tramo no esté hecho, el AVE, como tiene que ser y como tiene que operar, no opera en Vigo. Cierto que mejoramos mucho y se lo agradezco mucho. Se lo agradezco a la ministra, al presidente del Gobierno de España, porque con esta nueva obra Vigo va a cortar más de una hora de trayecto a Madrid, y esto está estupendo. Pero el AVE a Vigo no está acabado aún, porque el Partido Popular lo paró el Vigo-Ourense por Cerdedo. Y Feijóo paró el Vigo-Ourense por Cerdedo. Y este gobierno lo está retomando, pero aún no está hecho. Aún no está hecho. Y por tanto en Vigo tenemos que ir, subir y llegar casi a Santiago, allí vamos por un bypass y vamos hasta Ourense, pero damos una vuelta que nos retrasa entre 20 y 25 minutos y no queremos. Y no queremos. Por eso, el AVE llega a Ourense, bienvenido sea, nos quita una hora de trayecto y yo se lo agradezco muchísimo al Gobierno de España, pero el AVE a Vigo no está acabado aún. El AVE a Vigo aún le queda el Vigo-Ourense por Cerdedo, que le queda un año de estudio, el año que viene se tendrá que hacer el proyecto, hacer la obra y construir la variante Vigo-Ourense por Cerdedo. Sé que este gobierno tiene de España toda la voluntad y yo se lo agradezco, pero tengo que decir, porque al alcalde de Vigo no lo va a silenciar nadie, tengo que decir que el tren de alta velocidad de Vigo-Ourense no está todavía hecho. ¿Cuánto cree que podría estar esa variante? Bueno, yo estoy tratando de meter el máximo de prisa. Sabéis que el estudio hidrogeológico necesita 3 años, lleva 2, le falta 1 año. En los avances de estos 2 primeros años, ya nos dijo la actual secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, por cierto, buena amiga de esta ciudad, buena amiga de esta ciudad, ya nos dijo que va a haber luz verde, que lo que ya saben de 2 años señala que los túneles serán viables y, por tanto, se podrá hacer el Vigo-Ourense por Cerdedo. Una vez que acabe ese estudio, habrá que acordar la licitación del proyecto que tiene que ser hecho y a partir de ahí, la obra, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que no se pare ni un solo día. ¿Y qué hizo el gobierno del Partido Popular con la señora Ana Pastor, ministra de Transportes en aquel momento y diputada por esta provincia? Ahora ya no, ahora ya no. Lo metió en un cajón en el año 2015 y lo dejó parado. Y lo retomamos cuando llegó el gobierno de Pedro Sánchez. Por eso es muy difícil decir cuándo, pero yo voy a estar todos los días encima de esta cuestión para que no se pierda ni un solo día. Para hacer la pregunta de otra manera, ¿podremos subirnos al AVE Vigo-Madrid directo por Cerdedo antes de jubilarnos? Por eso es más claro, ¿no? Yo me subiré al AVE directo Vigo-Madrid directo por Cerdedo siendo alcalde de Vigo. Gracias. ¿Más cuestiones? Te la damos por escrito. Todas ellas, te las damos por escrito. ¿Más cuestiones? Muchas gracias. Muy amables.